Esta grabación del segundo día del seminario de introducción a R. También, como el primer día, creamos un cartafol de trabajo. No queremos colocando o material. O material es lo que está en la web. Volvemos a baixar el chuletario. Movemos cerdo pasar de este reproject que tengo otro en otro lado. Vamos para aquí a las chuletas y abrimos aquí los datos. El diferente material. Abrimos desde un proyecto de RStudio. Entonces, bueno, se tenía algo abierto, pero abriríamos, coloqué alguna información en este fichero de código. La información que coloqué está relacionada con lo primero que íbamos a practicar, que es descargar los datos desde la web. Está copiado o ejemplo desde esta dirección. Entonces usa unos datos que se pueden descargar desde este archivo. Este es un repositorio de datos para practicar técnicas de Machine Learning. Puedes ir botar un vistazo, por ejemplo. Los datos que hemos descargado son estos. Aquí en la web explica un poco de qué tratan, de dónde salen, son datos de artículos científicos, ejemplos en los que fueron aplicados. Podrían descargar desde aquí, igual que desde aquí se puede descargar una descripción de los datos. Bien, pero como ya tenemos a dirección aquí colocada, no tenemos que hacer nada. Este código, repito, está copiado de este ejemplo. Entonces, lo primero que fai es colocar o nombre do lugar desde donde quiere baixar los datos como un objeto fai. Crea también, por simplificar después el código, un objeto con los nombres que les voy a asignar a las distintas variables. Este es el código que usa para descargar los datos. Es un fichero read.csv como de corriente. Nos usamos o read.csv de 2 para abrir datos no desde el disco duro, pero en diferente lugar no que esté, siempre cuando la dirección sea corriente, o sea, sea correcta. De hecho, en este caso, simplemente en vez de buscaros en el disco duro, accedes en internet. Aquí es donde está la dirección que copiamos antes. Sus características, bueno, ten títulos, perdón, nombres de variables. La separación entre columnas indica yo, va a ser una coma. Después, indica también que los símbolos, cuando faltan datos, son de estos tres tipos: blanco o interrogación, blanco o simplemente no hay nada. Cualquiera de ellos acabará transformándose en NA. No tengo nombres de línea, y que le ponga cuando os lea a cada columna los nombres que escribo aquí. Ejecuto. Ese tenía una colección en internet. Acaba descargando los datos. Bien, ¿cómo son? Por ejemplo, un summary que me haga un resumen de las características de las variables. Y aquí puedo ver desde tablas para variables características con no muchos datos hasta mínimo, primero cuartil, mediana, media, tercero cuartil y máximo para variables numéricas. Sería una primera visualización de las características de los datos.
podríamos seguir informando, bueno, también podríamos ver aquí cómo son, o aquí, podríamos ver simplemente los primeros datos, a las 6 primeras filas, o a las 6 derradeiras. Incluso si 6 nos parecen pocas, podemos incluir un parámetro para que nos saque 10 en vez de 6. Como siempre también, podemos informarnos de su estructura. ¿Qué tenemos? Pues valores numéricos enteros, varias variables, factores con distintos tipos de niveles, etcétera, etcétera. Bien, una vez que tenemos observadas sus características, voy a guardar los datos y voy a pechar este código. ¿Por qué? Un poco por organizarme mejor, por no estar continuamente descargando cosas de internet. Cuando hacemos un código con R, tendemos a repetirlo entero muchas veces. Si colocamos un código para descargar cosas de internet, estamos descargándolas en varias ocasiones, lo cual no es necesario. Entonces, es una buena idea separar o código para descargar cosas y guardarlas en el disco duro, y después o código de trabajo lee los datos directamente desde el disco duro. No está accediendo continuamente. ¿Cómo se pueden guardar? Para guardar un fichero de tipo CSV, lléganos con Word CSV. Dado que lo que usamos habitualmente, o que uso por lo menos, separa con punto y coma las columnas, se usa coma como decimal, o ideal es usar un write.csv2, eso lo haría directamente. Digo yo que quiero guardar el objeto df y el fichero tengo que poner un nombre. Por ejemplo, adult.csv, que era adult, era un nombre que tenía en el repositorio. Con esto se llegaría, pero puedes poner un parámetro más, roadnames. Roadnames indica que no le ponemos ningún nombre para las filas. Si no lo hacemos en un ten nombres asignados, colocará o su orden, 1, 2, 3, 4, etc. En este caso, pues no lo consideramos necesario. Podemos la formar. Ejecutámoslo. Y aquí nos aparece si ha guardado o fichero con datos. De esta manera guardamos un fichero como texto, un fichero que sube texto. Puede ser o caso de que se pierdan algunas propiedades. Por ejemplo, si estuviéramos retocando, cambiando de estructuras, si nos interesara una estructura determinada, de esta forma podríamos la perder. Entonces podemos guardar directamente en un formato de R. Nos podemos guardar exactamente como está aquí en la memoria, para volver a recuperarlo tal cual en una nueva sesión de trabajo. Podemos decir que guarde a objeto df y podemos ponerle más. Solo como ejemplo, podemos decirle que guardamos df names y que guardamos su nombre file. Claro, hay que decirle en qué fichero. Pues también entre comillas, file adult.rdata. Entonces va a crear un fichero de tipo rdata. O de punto rdata no sería necesario, pero en algunos sistemas operativos como Windows facilita el trabajo, porque Windows necesita para reconocer el tipo de fichero que hay en el disco duro. Entonces ejecutadlo y aquí obtendes guardado. ¿Cómo se recuperarían los datos? Bueno, guardo esto.
pues un fichero CSV recuperaríanse con todos los demás, pero un fichero .redata vais a hacer con comando load. Entonces empezaría una nueva sesión. De hecho, para que veáis que fue realmente el comando load, le impuesto y digo ya, cárgame el fichero adult.rdata. Cuando carga, vuelve a situar en la memoria que es lo que tuviese guardado dentro de este fichero. La siguiente práctica será abrir un fichero desde el disco duro, pero será un fichero solo de texto, este que ves aquí. Si lo abrides, un fichero bastante grande, ves que está formado únicamente por cifras, pueden ser letras, pero en este caso cifras, sin ningún otro tipo de información. Este tipo de ficheros de texto son para forrar la máxima cantidad de espacio posible. Así, colocado de esta forma, es como se producen los ficheros de menor tamaño. Después comprímense. La información para estos datos, en lugar de colocar aquí, está en ficheros anexos que se descargarían al mismo tiempo. En particular, estos datos son de guisa de presupuestos familiares. Entonces, la idea es indicar que de un número, desde una columna hasta otra, indica un dato. Por ejemplo, esto resulta obvio. Estas cuatro primeras columnas indican un año, en particular el año en el que se fichó esa enquisa. Después es necesario conocer las siguientes variables donde empiezan y donde acaban. Esto estaría en el documento de información. En particular, para abreviar, voy a usar la información que está aquí. Este es un script que uso para extraer las variables de ese fichero. Entonces, la idea es usar este comando. Bueno, perdón, primero sería leer este fichero y después usar un comando que me separe por columnas. Entonces, un fichero de texto puro lee ese con comando readlines. Colócanse las comillas y la tecla de tabulador pídese que nos diga qué es lo que podemos abrir, por lo menos la copiado, que es un nombre muy grande. Entonces, esto permitiría leerlo, pero necesitamos guardarlo en la memoria de alguna forma y voy a llamar texto. Entonces, ¿cómo abrevo? En realidad, este texto de gran tamaño, o único que es un vector con 57.000 datos. Cada una de las filas va a ser un elemento del vector. Y cada elemento del vector, este por ejemplo es el primero, incluye todos los caracteres de la primera fila. Y así para todos. ¿Cómo se van separando de aquí variables? En vez de hacerlo con todas, que tengo preparado en este script, voy a limitar a escoger algunas varias. Por ejemplo, el sexo. Y ahora explico qué significan estos códigos.
Bien, cada una de las líneas de texto, cada uno de los elementos de este vector, va a ser una cadena de texto, un string. Entonces hay que separarse, hay que usar funciones para manejar strings. Esto, substring, es un ejemplo. Colle, no se tome miembros, porque puede trabajar sobre vectores, y a cada elemento de ellos empieza a contar na fila de azas, na columna de azas, perdón, sí, na columna de azas 7 y remata na columna de azas 8. Todo que esté en esas dos columnas va a colocar en un vector que chame edad. Seguimos o help. Aquí informa, métese un objeto de tipo de texto, carácter, punto de inicio y punto final. Entonces falla la separación. Si veamos, aquí aparecen algunas otras funciones que se pueden usar para trabajar con texto. Bien, ejecutamos. Creo que me pasa por copiar y pegar. No, no modifiqué el código que tenía antes. Un truco, buscar sustituir. En esta lupa, que me cambie todo miembros por texto. Es cómodo. Bien. Entonces, por ejemplo, edad. ¿Qué tipo de objeto acabo de crear? Pues edad es texto, carácter. Claro, edad debería ser numérico. Entonces, lo que hay que hacer es transformarlo. Por ejemplo, con as.numeric. Creamos un nuevo vector o edad. Bien, ya se puede ver aquí. O también volviendo a ejecutar esto. Entonces, esto sería una de las cosas que se suelen hacer o comenzar a trabajar con datos. O comenzar a analizar. Corregir las estructuras y corregir que falten datos y distintos tipos de deficiencias. Por ejemplo, o mismo para sexo. ¿Qué hay en sexo? Pues hay en formato texto números. Realidades no son números, son blanco 1 y blanco 6. Yo sé la información que blanco 1 es varón, blanco 6 es mujer. Estaría bien poner en vez de esos valores una V y una M. Una forma posible de hacerlo es asignarle una estructura de factor. Entonces, sexo va a ser ahora un factor que en vez de tener como etiquetas blanco 1, blanco 6, que más escriba o blanco 1 que sea V, y o blanco 6 que sea M. De esta forma, vemos que efectivamente que me cambió todo. Como un factor, indícame que tiene dos niveles, V e M. También se podría ver aplicando yo una tabla. Lo siguiente que faremos será algún gráfico, que es siempre más distraído que abrir pechar ficheros. Voy a hacer gráficos con paquete de ggplot 2. No es un paquete del sistema básico de R, ni siquiera recomendado. Sin embargo, es un paquete para elaborar gráficos de mucho éxito.
últimamente es que aparecen un poco por todas partes, porque facilita bastante a forma de facelos. R tiene un sistema básico para elaborar gráficos que se algo muy rápido, por ejemplo un diagrama de barras, es muy elemental, está bien para análisis, pero para presentar habría que ponerle más cosas, más parámetros, cambiar de colores, etcétera, etcétera, para que quedase más vistoso. Entonces, cualquiera cosa un poco más elaborada necesita un cierto esfuerzo. Teniendo eso en cuenta, aparecieron otro tipo de paquetes que proporcionan ya, digamos que de fábrica, cuando instala su paquete, la posibilidad de realizar gráficos más elaborados. Un de esos es Lattice, que está dentro de los gráficos recomendados. Permite crear estructuras un poco más complejas con relativa facilidad. Con todo, no me parece demasiado simple. Es simple a la hora de hacer un gráfico preparado ya, pero cuando se quiere modificar, por lo menos a mí resulta algo complicado. Y actualmente, que ni siquiera está en los paquetes recomendados de R, sino que hay que instalar a posteriori o paquete ggplot2. Digamos que se necesita de este ladrón que instalar aquí. Bien, no es el meu caso. ¿Por qué ten tanto éxito? En parte por la filosofía de cómo construir los gráficos. Vai agregando estructuras. O más bien, elementos. Entonces, comenzamos. Cargando la librería de memoria. Y además, un fichero CSV con ejemplo de datos, que serán los que usaremos. Bien, ¿de qué van esos datos? Pues son datos sobre diamantes, 96 diamantes y 5 variables con distintas características. Carácter o su peso. Color o tipo de color. 6 niveles, 6 tipos de colores diferentes. Carity, nivel de caridad, nivel de certificación y precio. Y la idea sería analizar posibles relaciones entre estas variables, sobre todo o peso, ver cómo influye en el precio. Entonces vamos con los elementos que forman un gráfico ggplot2. La idea es hacer lo que llaman una gramática de gráficos. Cada aspecto, cada elemento requeriría unas palabras diferentes. Entonces, lo primero de esos elementos sería datos. Indicar yo gráfico qué tipo de datos queremos o dónde están los datos que queremos manejar. Tiene que ser una estructura de tipo data frame. Por ejemplo, nuestro dato es un data frame. Solo con esto no conseguimos nada. Únicamente preparamos o lugar para empezar a hacer la gráfica, pero no indicamos ni qué variables queremos usar, las que están aquí dentro, ningún tipo de gráfico, ni a sus características. Bien, o segundo aspecto denomínase estéticas e incluyense dentro del comando, propio comando ggplot. A datos, primer elemento, a es estética, indica qué variables se van a representar. Entonces, variable X, peso, carat, variable Y, precio. Los nombres de las variables que aparecen dentro del data frame. La idea para este primer ejemplo sería representar un diagrama de dispersión. Vemos cómo va avanzando. Y ahora ya coloca en su sitio los nombres de las variables. Pero, ainda no dibuja nada. Porque
realmente solo con esto non sabe o tipo de gráfica que queremos realizar. Como dicen que quería un diagrama de dispersión, eso sería o terceiro elemento sumar. A capa. A capa refírese ao tipo de gráfico. O diagrama de dispersión é a capa geom point. Entonces temos un diagrama de dispersión de precio e en función de peso X para este conxunto de datos. Outro elemento é, por exemplo, se queremos combinar esta gráfica con atributo. Por exemplo, representar, podemos colocar así en dúas líneas, que remate en máis, e así considera que está seguindo, que se lle pode sumar algo máis. O seguinte elemento son as facetas. E representan un atributo que me vai separar diferentes gráficos para cada un dos niveles dese atributo. Se o executo, temos dos niveles de calidades, IF e VVS1. Que vemos? Pois que no tipo de calidade IF tenden a ser os diamantes máis pequenos. Teñen aquí un grupo apelotonado. Mentes que están máis raros, máis rareados, para pesos maiores. Tamén, tanto uno como outro, vese unha certa relación. Bastante lineal. Nos casos do tipo de calidade VVS1, os diamantes pequenos son máis escasos. E habendo algúns de uns poucos máis na zona de peso. Isto sería analizar esas gráficas, algo que deberíades aprender a facer o que teredes analizar des datos. Outro elemento interesante son o que se chaman temas. Podese de traducir como aspectos. Son formas de cambiar o aspecto dos gráficos. Por exemplo, un tema blanco, blanco e negro, BW. Se o executamos, automáticamente vese diferente. Como podes conseguir ou saber este tipo de temas? Nas chuletas, coloquei unha de chuleta para ggplot. Vai, bueno, poñamos os acentos, que abra contexto de Windows. Entonces, primeiro elemento, segundo elemento, terceiro, cuarto, quinto. Temas. Aquí coloquei vos distinta información. Primeiro, varios nomes de distintos temas. Entón, podíades cambiar e decidir, que sei, por exemplo, este tema, Dark. Moverlo para aquí. E executar, claro. Tema dar. No propio ggplot trae varios exemplos. Minimal, like, etc, etc. Pero exemplos a maiores, o paquete ggthemes, que se pode instalar a maiores, ou outros como HRVThemes, etc, etc. Eso proporcionaría máis modelos para temas. Habría que cargarlos aparte. Como sería un diagrama de dispersión con datos básicos? O sea, con gráficos básicos. Sería facendo plot, poniendo variable X, o sea, dentro de datos, o variable carat, y ahí precio dentro de datos. Análisis puedes hacer perfectamente aquí, pero es menos visual, menos presentable en ese aspecto. Bien,
¿Qué más se puede hacer? Después es simplemente combinar, quitar y poner cosas. Un ejemplo podría ser una densidad. Para una densidad es una gráfica para una sola variable. Una densidad es algo como un histograma evolucionado, más suavizado. O equivalente a las densidades teóricas de las distribuciones de variables, pero construido a partir de los datos. Entonces, primera capa, datos. Segunda, estética. Por supuesto, podríamos la copiar de chuleta, que está por aquí. Simplemente limitaréme a mirar qué tipo de forma tengo. Bien, estética significa qué variable queremos representar. Densidad es para una sola variable, pues por ejemplo para el peso. Bien, después density, y con esto ya podemos tener una representación, pero podemos modificarlo. Podemos seguir cambiando parámetros. Por ejemplo, o color de dentro de la área de densidad. Algo así. O también un parámetro más. Curiosamente reservan color para la propia línea. Bien, para que se vea mejor, puedes separar. Y un tema, pues estaría bien. Minimal. Modifico su aspecto. Por supuesto, ahora podríamos modificar cualquiera de estas características. Pues color interno blue. Línea tal, y a gusto del consumidor. Se quiere saber los colores que se fan en R colors, y sacamos una lista. Bien, más posibilidades. Volvamos o diagrama de expresión, volvamos a chuleta. ¿Qué más cosas se pueden poner? Vamos, por ejemplo, una chuleta de regresión. Hay algunos ejemplos de diagramas para ggplot. El diagrama de dispersión, ya un point. Y veamos qué características tiene. Bien, vamos a separar para verlo mejor. Entonces, en primer lugar, no vais a ejecutar este gráfico, sino que lo vais a guardar como un objeto de memoria, vais a llamar P. Si vos ejecutáis esto así, bueno, primero cambiamos las variables, porque aquí son, están peso, y realmente las nuestras variables llamarse carat y price. Si ejecutamos tal cual, no sale a gráfica.
aparece aquí. Se queremos verla, vamos a ejecutarla como un objeto cualquiera. P, control enter. Claro, un fallo. Porque no se llama claro, que se llama clarity. Perdón. Vale, vuelvo a guardar en P. Ahora ejecuto P. Esto es lo que se obtiene. Vamos por partes. Elemento datos. Puedes escribir así o simplemente indicarle datos. Estética. Variable X, cara. Variable Y, price. Gen point. Función, perdón. Diagrama de dispersión. Pero también está incluyendo una estética dentro del diagrama de dispersión. Estaré indicando que ponga un color diferente para los puntos. Y los colores están clasificados por el atributo Clarity. Recuerdo vos que Clarity era un atributo incluido dentro de datos. Entonces cambiaría el color en función de si diamante, de tipo de calidad del diamante. Que antes fijemos con facetas. Esto ahora sería todo agrupado en un solo gráfico. A veces está bien, a veces no, a veces tapa de demasiado. Aquí si se ve un poco que los verdes o VVS, como que os comentaba antes, tienden a ser mayores, mientras que se ven más espesos los vermellos en la parte de abajo. De todas formas, no siempre o más claro. A veces o más claro es hacerlo con facetas. Más shape igual a 5. Shape e o símbolo que dibujo en un punto. Ejecuto P. No queda mal. Size e o tamaño que se le pone a los puntos. Entonces tenemos ahí los elementos que estoy usando para esta gráfica. ¿Qué más se puede hacer? Volvemos a chuleta. En el siguiente, en cada serie, una suavización. Una suavización, digamos que es un resumen de la evolución de estos puntos, de su relación. Una suavización es, por ejemplo, una regresión. El EM está indicando que haga una regresión lineal. Que ya sume una regresión lineal a la gráfica que tenemos realizada. Esa es la regresión lineal, que mejor ya cae a esos puntos. Quizás fuese mejor una regresión de tipo lineal. Entonces, tenemos aquí una posibilidad de proceder. No es exactamente una regresión, perdón, una regresión de tipo parabólica o curva. Este segundo método de suavización es una suavización no paramétrica. Es una regresión a la que no se le da ninguna forma predefinida, ni línea recta, ni nada. Simplemente es una especie de media que vaya evolucionando a través de los puntos. Algo parecido a esperanza condicionada o a las medias aritméticas condicionadas, regresión de tipo 1 que había desde el primero. Ejecutámoslo y vese que efectivamente, digamos que sale mallada. Hay una otra posibilidad de que aparece aquí, digamos que no le ponemos este parámetro de sea falso. Con eso que yo estaba quitando. Pues estaba ya quitando esta sombra. Esta sombra es intervalo de confianza. Da línea alrededor de esa regresión. Los valores probables para un cierto nivel de confianza. Cualquier línea que dibujara desde dentro de esta sombra sería aceptable.
Ben, e con isto rematamos a segunda sesión do Seminario de Introducción a R. Guardamos con nome calquera acabado en punto R. Pechar, salvar a imaxe e nada máis.